Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio estar como cada semana con ustedes en este suculento, exquisito, magnífico programa para que su... ¿Usted sabe qué es eso? Aquí, mire, aquí. En Duvergé le dicen tutú, pero también algunos le llaman acervo cultural. Fino, muy fino. Usted tiene derecho a aprender. Usted tiene derecho a ponerle nuevos contenidos a su intelecto. En Imagen Pública, cada semana hacemos eso. Hoy vamos a tener a Marcos Rodríguez, que viene a conversar con nosotros de este libro que me parece fabuloso. Un mediocre exitoso en un país de estúpidos. Miren qué título. Cualquier parecido con República Dominicana y algunos de los políticos es pura coincidencia. No se trata de eso, es una novela, vamos a hablar de eso. Y en mi opinión pública voy a hablar con ustedes del caso de César el Abusador. Y muy específicamente de la acusación que en este caso se le hizo a Octavio Dotel y Luis Castillo. En Espacio Funcional vamos a hablar también de un evento que hace la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, donde lanza una nueva y novedosa evento, congreso, para que muchos de los proveedores de hoteles estén en esto. Pero más adelante vamos a dejar que Hilda Pichardo, que entrevistó a Fabet Martínez, la directora de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, sea quien nos cuente este particular. Soy Mariano Abreu, Volques por Mamá, y le aseguro que si usted pierde el control, entonces no tendrá la oportunidad de ver durante estos 55 minutos exactos Imagen Pública Televisión. Permanezca con nosotros y le aseguro que ese control remoto no lo necesitará. Volvemos en breve. De regreso a mi opinión pública, el segmento donde cada semana pues tratamos un contenido para su intelecto. Miren, en esta semana en República Dominicana, la semana recién pasada y esta, hubo una denuncia, un evento masivo de la Procuraduría General de la República, donde hicieron allanamientos en más de 40 lugares. Este proceso incluye la red de narcotráfico y lavado que, según la Procuraduría General de la República, dirige el denominado César el Abusador. En este expediente se incluyeron dos peloteros de Grandes Ligas, Luis Castillo y Octavio Dotel. Y yo me quiero referir específicamente a este particular. Yo decía en días pasados que tuve el honor de entrevistar a los abogados de Octavio Dotel que la Procuraduría tenía que tener mucho cuidado en no dañar la reputación de la marca personal que se llaman peloteros dominicanos. Porque si empiezan a involucrar a peloteros dominicanos en lavado de activos, esa marca peloteros dominicanos se va a afectar internacionalmente. Resultado de esta vista que tuvo el juez Alejandro Vargas es que, al parecer, según el jurista, este magistrado, este juez, determinó de que los peloteros no tenían nada que ver con el hecho que se le imputaba
desde la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público acusó a estos peloteros de haber hecho una transacción con una villa, la villa S21 de Casa de Campo. Los abogados de Octavio Dotel, compuesto por Ibelia Batista, por Ivo Sánchez y Manny Sierra, demostraron de manera eficiente que su defendido no tenía nada que ver con esto y que esa transacción fue una transacción totalmente legal. De hecho, fue una transacción que se hizo a través de un banco norteamericano con un cheque certificado y luego con una transferencia internacional desde este banco hacia el Banco Popular. Tienen incluso un contrato de venta, tienen un pagaré notarial y se hizo ese pago a la señora Eridania Jorge, que era la dueña de la Villa 10 y también la dueña de la Villa 21, que era la villa que estaban involucrando en el expediente. Ese dinero que Octavio Dotel le prestó junto a Luis Castillo a esta señora, una arquitecta de aquellas que hacen villas allí en Casa de Campo, gran parte de él fue pagado a una compañía que es de la propiedad de César Motors, César de los Santos, nuestro amigo. Y César de los Santos, una vez pagaron en esa transferencia la deuda que tenía Eridania Jorge con ellos, pues César de los Santos hizo un documento donde especificaba el saldo de la deuda. O sea, esa transacción estuvo perfectamente documentada, una transacción legal, un préstamo informal que le hicieron, pero con toda la documentación. Eso fue lo que vio el juez Alejandro Vargas, y el juez Alejandro Vargas dice, aquí no hay indicio de que esto tenga que ver con lavado, porque dicho sea de paso, para que ustedes sepan, Eridania Jorge a la fecha todavía ni le ha pagado a los muchachos ese $1,600,000 que tenía en esta deuda esta señora con ellos, lo cual incluso ha ido a la justicia porque ellos la intimaron porque no han cobrado su dinero todavía, y entonces esto está en la justicia y la señora Jorge incluso en la prensa ha dicho que esa villa, la S21, es de ella, no de los peloteros. Entonces, estos indicios fue lo que el juez Alejandro Vargas vio. Ahora bien, ¿por qué a Octavio Dotel le dan una fianza? ¿Por qué todavía le dan una medida? Bueno, porque el Ministerio Público, cuando hizo el allanamiento a la casa de Octavio Dotel, encontró, según ellos, 4 armas de fuego. 3 de ellas le encontró en la casa de Octavio Dotel, que al final no eran 3, eran 2, y una era un accesorio, un corner shot. Es un accesorio que se usa para hacer tiros desde la esquina. Ese lo pusieron ellos como un rifle, al final se desmontó que no era un rifle, que era un accesorio. Pero encontraron, Octavio tenía permiso para las 2 armas de fuego, un rifle y un revólver. Octavio Dotel es sargento mayor del ejército dominicano y esas 2 armas estaban asignadas a Octavio Dotel en calidad de sargento mayor de esta institución. La otra pistola que se encontró en el parqueo, en un vehículo que no es de la propiedad de Octavio Dotel, que dice Octavio Dotel y sus abogados que no es de ellos, así como no es de ellos el vehículo, tampoco es de ellos la pistola, y es por esa razón que el juez Alejandro Vargas se le pone una medida de un pago de una fianza de $1,000,000 dominicanos para que él pueda salir y una garantía de no salir por el país y presentarse semanalmente ante la Procuraduría General de la República. Esos son los hechos. El expediente se descarga a Octavio Dotel y a Luis Castillo de la vinculación con el lavado y en lo referente a Octavio Dotel solo queda determinar que esa arma de fuego era o no era de él, y eso ya se visualizará en otra vista más adelante. Eso es lo que ocurrió en nuestra amada República Dominicana con estos 2 peloteros. Mi mensaje final a la justicia dominicana, a las autoridades de la Procuraduría General de la República: nosotros creemos en el trabajo que ustedes están haciendo. Nosotros creemos que ustedes están interesados en limpiar de esa caterva de narcotraficantes y lavadores que hay en República Dominicana nuestra sociedad. Y apoyaremos siempre eso. Pero por favor, tengan mucho cuidado de no vincular personas inocentes en este proceso, porque la marca país hay que cuidarla. Y Octavio Dotel y Luis Castillo son parte de esa marca país.
un hombre que ganó una serie mundial, que tiene un anillo de la serie mundial, que es el único dominicano que ha jugado en 3 equipos internacionales de grandes ligas, hay que cuidarlo. Y con ese no se pudiera la justicia equivocar. Volvemos en breve, permanezca con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Renovarse o morir es el concepto que muchos tratadistas y escritores han acuñado en libros, en conferencias, en talleres. Renovarse o morir te quiere dejar como mensaje que debes reafilar la sierra constantemente, que no debes conformarte con lo que tienes, con lo que haces, que siempre debes tratar de cada día tener nuevas cosas, nuevas entregas, nuevos conocimientos. Eso hicimos recientemente en Imagen Pública Consulting. Hemos hecho que nuestra firma crezca con el trabajo constante y tesonero que el equipo de nuestra firma hace durante más de 15 años. Y tenemos nuevas instalaciones que hemos preparado con mucho cariño para que ustedes tengan un lugar más acogedor, preparado con todas las cosas que regularmente le brindamos a ustedes para que vayan a sus coaching ejecutivos, para que vayan a sus training, a sus entrenamientos corporativos o a sus reuniones de networking. Hemos puesto de nuevo nuestras oficinas al más alto nivel de la vanguardia internacional del entrenamiento corporativo y del coaching ejecutivo. Ahí podemos ver algunas imágenes de las oficinas y también veremos imágenes del salón de entrenamiento. Esto viene porque de vez en cuando nosotros debemos decirnos
¿qué tenemos que mejorar? Como coaches, nosotros también tenemos que revisarnos, autococharnos es la tarea, para no dormirnos, para ver cómo mejoramos, para ver qué cosas debemos hacer para avanzar, para ver qué cosas debemos tener para que nuestros clientes se sientan más cómodos. Renovarse o morir, la tarea constante de un profesional, de una marca personal. Ahí vemos en pantalla algunos ejecutivos entrenándose en nuestras instalaciones. Es el equipo de los personal branding, son ejecutivos que durante 8 meses se entrenan en nuestra firma. Y ahí vemos algunas de los espacios, las instalaciones. Esa es la recepción, aquí está parte de la recepción también. Una tarea constante, renóvate o desaparece, porque si no te renueva, si tu haber y tu hacer no tienen nuevos contenidos o nuevos espacios, desaparecerá la competencia, te absorberá y un día te preguntará quién se robó mi queso. Volvemos en breve. Hilda Pichardo estuvo en Mises, una de las actividades que recientemente lanzó la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, y ella nos va a hablar junto con algunos de los invitados y la directora de esta asociación, Fabén Martínez, de en qué consiste este congreso que próximamente estará en Santo Domingo. Permanezca con nosotros y entérese de qué encontramos en este evento. Nos encontramos en una importantísima actividad de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Pero para darnos más detalles, vamos a hablar con la persona correcta, que es la directora Fabén Martínez, quien es la directora de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, háblenos un poco de esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad que ha sido todo un éxito en el día de hoy? Bueno, mira, hoy estamos lanzando la Feria SDQ Santo Domingo MICE. MICE, por sus siglas en inglés, que significa Meetings, Incentives, Conventions and Events. Quiere decir que nosotros es una feria especializada en el segmento de congresos, reuniones, exhibiciones e incentivos, y está diseñada para hacer negocio entre los suplidores que tenemos en el país de negocios para grupos y, por otro lado, los compradores internacionales invitados que traemos al país. Son compradores rigurosamente seleccionados que vienen de varios países del mundo, de mercados identificados, y a partir de ahí hacemos una agenda y un programa para familiarizarlos con lo que es la oferta cultural, turística que tiene Santo Domingo. ¿Cómo podemos combinar Santo Domingo con otros destinos del país, o sea, potenciar el multidestino? Y por otro lado, vender todo lo que tenemos como oferta turística. Esa es la idea. ¿Cuál ha sido la iniciativa de ustedes? Tengo entendido que es su segundo año haciendo esta importantísima celebración. ¿Qué lo motiva a ustedes a celebrar un evento de esta magnitud? Bueno, pues nos motiva lo que motiva a todo el mundo, la necesidad que tenemos, y tenemos una gran oferta. Estamos listos, tenemos una oferta de calidad y muy completa en el país, y estamos pendientes simplemente de conseguir colocar esa oferta turística para conseguir promover la ciudad de Santo Domingo y todo el país y traer negocio. ¿Cómo se la ingenian para concentrar esta reunión con tantos países? Bueno, pues mira, tenemos un equipo excelente, que es todo el equipo comercial de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo. Y por otro lado, tenemos nuestra coordinadora para este evento específico, que es Thelma Martínez, que es una gran profesional especialista en este sector. Y por otro lado, tenemos todo el apoyo
apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, que tiene un personal y un equipo multidisciplinario de primer orden que nos apoya y nos ayuda a seleccionar y atraer todos estos compradores internacionales. Vamos a repetirle a los televidentes los días que se va a celebrar este evento y el lugar. Pues nada, mira, el evento es del 7 al 9 de octubre. El hotel sede es el Renas en Santo Domingo, Jaragua, Hotel and Casino. Y tenemos una agenda importantísima y les invitamos a todos a que consulten o bien en el portal de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo o bien en el SDQ Santo Domingo Mais. Les esperamos y el que no está inscrito, pues que se inscriba. Bien, ya escucharon, mucha suerte y felicidades y mucho éxito en este gran evento. Hoy fue el lanzamiento y ha sido todo un éxito. Esperemos que continúen así. Gracias, muchas gracias. Continuamos, ahora pues nos toca conversar con el licenciado Luis Felipe, quien es becano de la Asociación de Turismo de APE. Corríjame, licenciado. Turismo de APE. Vamos a preguntarle qué su opinión con respecto a este evento que se celebra hoy. Yo creo que la Asociación de Hoteles de Santo Domingo fortalece un evento que era sumamente necesario, ya que la ciudad primada de América es un destino para reuniones, congresos, convenciones. Ese turismo MICE, como se le llama, es sumamente importante y la ciudad presenta todas las condiciones de infraestructura, de estructura, no solamente hotelera y de servicios, sino de un patrimonio histórico-cultural primado de América. En ese sentido, en octubre, que se va a celebrar este evento, reúne una cantidad de compradores interesados, naturalmente, en venir al destino, ponerlo en valor al conocerlo, disfrutarlo y, naturalmente, también combinarlo con el resto de los destinos del país. Pero el punto de partida, de recepción, es la ciudad primada de América, que tiene mucho que ofrecer en todos los aspectos. Licenciado, para nadie es un secreto lo que hemos vivido en nuestro país con respecto al turismo este año. Cuéntenos cuál es nuestra posición ahora mismo con respecto al turismo. Yo creo que el sector privado, conjuntamente, tomado de la mano del Ministerio de Turismo, se trazaron las pautas y las estrategias para minimizar ese impacto que se avecinaba muy negativo para la República Dominicana. Y así realmente se hizo. Nosotros estamos aumentando la receptividad de los pasajeros de los diferentes países, principalmente Estados Unidos. Eso en cualquier momento puede ocurrirle a cualquier destino, pero lo peor es cuando hay elementos que escapan al control nuestro y lo aprovechan los medios de comunicación de manera negativa. Y eso se revirtió en beneficio nuestro por la campaña tan acertada que ha dirigido el sector privado conjuntamente con el sector público. Para finalizar, ¿cuál es su mensaje a todos aquellos que, pues, a la hora de elegir sus vacaciones, buscan opciones? Pues mire, en primer lugar yo diría, empecemos por en República Dominicana como un destino receptivo del Caribe y ahora uno de los más codiciados y visitados en toda la región, que empiecen por la ciudad de Santo Domingo, la ciudad primada. Después de ahí lo pueden combinar con playa, con montañas, con ríos, con sabanas, valles hermosos, pero además con un valle intramontano sobre 1.200 metros sobre el nivel del mar, que ofrece todas las características de un clima templado, con toda la oferta distinta. Y es un país, como decía una vez un ministro de turismo, que es un pequeño país que parece un continente porque tiene de todo. En ese sentido, empecemos por la ciudad primada, que tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Nuestra gastronomía
que es un calidoscopio no solamente de colores en el paisaje, sino de sabor de esa gastronomía que encanta a todos nuestros visitantes. Venga a la República Dominicana, un destino interesante para visitar y se va a llevar unas experiencias inolvidables. Licenciado, muchas gracias por nutrirnos con sus importantes palabras y mucho éxito. Y ustedes continúen con nosotros. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Quiero recordarle que estoy vestido del mejor diseñador de la bolita del mundo. Hoy estoy vestido de Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, Martín Polanco Atelier. Vista bien, vista del mejor. Usted se lo merece, porque usted, al igual que yo, tiene la oportunidad de ir al atelier de Martín Polanco, vestir a sus hijos, vestir a su esposa y vestirse usted. Vista bien. Mi invitado en este segmento Personal Branding es Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez acaba de publicar su libro Un mediocre exitoso en un país de estúpido. Y este escritor fabuloso es el autor de este sexto libro, es su sexto bebé. Sus primeros cinco libros fueron El mártir de los mártires, El mártir de los martirios, correcto, El mártir de los martirios 2, Cuando fui un ángel del cielo, A un paso del suicidio y El ángel reencarnado. Son sus cinco libros anteriores y este es su séptimo bebé, El mediocre exitoso en un país de estúpido. La insólita historia de un país donde la realidad supera los límites de la imaginación. Marcos Rodríguez, bienvenido a Imagen Pública Televisión. Muy buenas tardes, distinguido Mariano. Y muchas gracias por haberme invitado a este prestigioso programa que es un ícono de la televisión dominicana. Aprovecho la presencia para hacerte una breve sinopsis. O sea, yo primero soy escritor, como has mencionado. Este es mi sexto libro publicado. Aparte de eso, soy abogado y me desempeño como asesor legal de varias empresas públicas y privadas.
Entonces yo me inclino hacia la carrera de ser, o el oficio de ser escritor, porque desde muy joven tengo una tendencia, una preocupante tendencia por mi país. O sea, yo desde muy pequeña, o muy, de muy corta edad, he venido viendo cómo ha venido la decadencia, ha venido lo que es la degradación de los valores en nuestra sociedad y en el mundo, pero particularmente la nuestra, que es la que vivimos y la que nos pesa. Por eso yo publico mi primer libro, El Mártir de los Martirios 1, que es un libro que trata sobre exorcismo, sobre esas historias de nuestros campos, de un niño que nace con un maleficio, producto de que sus padres venden su alma para obtener riqueza. Luego viene El Mártir de los Martirios 2, posteriormente produzco lo que es Cuando fui ángel del cielo, que también es un libro que trata de un ángel que desafía a su Dios y dice que cuando venga al lugar de pruebas va a ser el mejor, va a lograr su cometido. Y este ángel ya en lo que es su proceso de humanización nace en un barrio deprimido y se convierte en todo lo que es un delincuente. Wow. Pasa todo el proceso de vida, pasa todas las penurias, luego se hace alcalde, y en el bajo mundo y en el narcotráfico es todo un fenómeno. Luego muere y el resto de la historia ya habría que leer el libro. Pero ¿quién es Marcos Rodríguez? ¿Dónde nace Marcos Rodríguez? ¿Dónde fueron sus primeros aprendizajes? Eso nos interesa que nuestro público sepa quién está detrás de esta magnífica escritura convertida en un libro. Don Marcos Rodríguez nace en Santo Domingo y inicia sus estudios en lo que es la provincia de Santo Domingo específicamente, y luego ingreso a lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde me incursioné en los estudios de Derecho, obteniendo el doctorado en Derecho y luego haciendo la maestría, varias maestrías, entre ellas la de Derecho y Relaciones Internacionales. Luego incursiono en varias empresas del Estado, mi función como jurídico, tal como fue el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Defensa Civil, entre otras instituciones. Luego en empresas privadas, en las que he servido como asesor legal. Fundo o creo mi fundación, que es la sociedad de intelectual Areópago. ¿De qué trata la fundación? Bueno, la fundación trata de enseñar, a educar a la juventud, especialmente en lo que es el arte de la escritura, igual que lo que es la capacitación técnica, como las ciencias comerciales, el archivo, la taquigrafía. Por muchos años he sido taquígrafo, aunque ha desaparecido, pero es lamentable porque es una gran ventaja para quienes la hemos practicado en las salas universitarias. Yo la utilizo, yo he dejado de escribir el método Palmer, que era el que yo utilizaba, por las grandes ventajas que me proporcionaba. En lo personal, soy un comunitario, aparte de ser un agente político social. O sea, no soy el tradicional político. El político partidario. Sí, no. Yo soy yo soy Juan Pablo Duarte en este país. Soy esa persona que todavía soy visionario, creo que puede haber una regeneración, creo que debe haber realmente una sustitución de esa playa de políticos obsoletos que han ido destruyendo la República Dominicana. De hecho, este título es muy subjetivo, porque este título hace, queriendo o sin querer, una crítica social. Sí. Cuando dices un mediocre exitoso en un país de estúpidos, estás hablando muchas cosas en ese solo título. Sí, Mariano. El libro que precedió a Un Mediocre Exitoso en un País de Estúpidos, que fue El Ángel Reencarnado, también fue una crítica social. Y fue una segunda parte cuando fui en El del Cielo, porque la gente me pedía a gritos que hiciera una segunda parte por toda la situación social que yo manifestaba en el mismo libro. Luego viene A un Paso del Suicidio, donde yo critico el sistema judicial, el mal manejo que hace la sociedad, hacen los medios de comunicación, la familia,
sobre las crisis de nuestros jóvenes y cómo se maneja de manera primitiva, brutal, sin ninguna profesionalización, aquellas crisis de pareja, donde la justicia lo que hace es que lo somete a un estrés, lo somete a un sufrimiento. Y todo termina, sabemos que termina lo que es el suicidio y feminicidio. Y yo quería llegar a aterrizar a algo más profundo. Yo creo esta novela, Un Mediocre Exitoso en un País de Estúpidos, porque yo quería hacer una novela sui generis, fuera del mismo género novelístico. ¿Por qué? La novela es ficción. Pero mi novela, como lo he dicho en otros programas, es un 95% realidad. Y el otro 5% simplemente el montaje de una historia. ¿Realidad nuestra, dominicana? Es una realidad dominicana. ¿Por qué? Porque mi país me duele. Creo que todos los dominicanos que hemos estudiado y hemos apostado a nuestro país, hemos tirado páginas para la izquierda para dar lo mejor de nosotros y vemos cómo se va descalabrando. Hemos crecido en turismo, hemos crecido en infraestructura, pero la parte de esa moral y cívica que se nos dio a nosotros en nuestra época, esa parte del respeto al mayor, al vecino, esa parte de no robar, no hurtar, no destruir la conformación familiar, eso se ha ido destruyendo y a los políticos eso no le ha importado. O sea, solamente se han ofuscado en crear simplemente su interés personal. Entonces yo dije, hay que crear un libro que sea capaz de despertar en el dominicano esa sed de justicia que tenemos. O sea, esas precariedades, tener los argumentos para poder luchar contra eso que nos corroe, contra eso que nos está matando día a día. Entonces, cuando yo creo este libro, Un Mediocre Exitoso, Un País de Estúpidos, primero hay que ver el contexto de la palabra mediocre. La palabra mediocre viene de dos palabras latinas, medios y ocris. O sea, medio significa el que se quedó a mitad del camino y ocris, montaña. Entonces, es una persona de baja formación, es una persona que no completó su desarrollo intelectual. Entonces, para que un mediocre sea exitoso, como dice mi libro, hay una condición sine qua non, debe estar rodeado de estúpidos. Porque un inteligente no permite que otro, no permite que otro inteligente esté a su lado, porque le va a hacer sombra. Siempre busco una persona de mediana estatura mental que la pueda manejar como un lacayo. Y eso es mediocridad. Y eso sí, esa es una de las condiciones de la mediocridad. O sea, yo no puedo permitir que alguien me avasalle y por lo tanto no puedo tener una persona más inteligente que yo a mi lado. La insólita historia de un país donde la realidad supera los límites de la imaginación, que es tu subtítulo, habla de que en República Dominicana hay cosas que están fuera de la imaginación, lo que ocurre aquí. Bueno, si ya tú, Mariano Abreu, como un hombre de los medios de comunicación, como un dominicano auténtico que te preocupa tu país, te darás cuenta que las cosas que pasan en República Dominicana no tienen comparación. Como lo reciente que pasó con Octavio Dotero y Luis Castillo. Sí, porque son temas muy delicados. Jugar con la reputación de una persona es matarlo de por vida. Usted someter a una persona de la cual usted no tiene ningún indicio, solamente usted presume, yo presumo que usted es esto, y ya pedir 18 meses de coerción hacia una persona que usted nunca la ha visto en escándalos públicos. Que no ha hecho la investigación completa, porque este es el único país donde se pone la gente en la cárcel y después empieza a investigarse. Debería ser al revés, debería investigarse para poner la gente en la cárcel. O sea, por ejemplo, a ellos nunca se llamó para que ellos aclararan la sospecha que ellos tenían. Y fíjate que viene ahora Luis Castillo, se reúne con el procurador y el procurador da unas declaraciones de que él evidentemente no tenía nada que ver con el caso por las pruebas que aportó. Pero Octavio Dotel duró casi más de 7 días preso, que era el compañero de la transacción de Luis Castillo. O sea, ahí se ve que hubo un error en la investigación. Bueno, el error viene por lo que siempre digo, por la precaria formación. Y tú que eres abogado puede tocar más claro el tema. Decía un famoso jurista dominicano y que pasó mejor vida, que el cliente no es el que habla, habla el expediente.
Cuando usted tiene un expediente como abogado, el expediente le dice cómo se ha llevado el caso, cuáles son las pruebas. Y el expediente, como dicen también los patólogos, los cadáveres hablan. Usted por un protagonismo, por un asunto de un reality show, usted no puede mancillar la honra de las personas, donde usted no ha visto las pruebas contundentes con el cual usted pueda desmoralizar. Tú estás diciendo que lo que montó la Procuraduría fue un reality show en esas declaraciones donde hablaban de un operativo de 50, ¿cómo se llama? Allanamientos. Sí, de los 40 allanamientos. No me estoy refiriendo particularmente a esta gestión. Estoy hablando históricamente, lo que es la historicidad dominicana, o sea, una más que otras. Se ha utilizado la Procuraduría como un relanzamiento para proyectos futuros y la gente quiere ser muy graciosa. La gente quiere tener un protagonismo. No me importa que yo mancille, destruya la moral de otro si eso me da rating. Así es. ¿Entiendes? Vamos a detenerlo ahí. Tenemos que ir a un corte comercial. Tras la pausa, yo quiero que nos sumerjamos en este libro, el libro Un mediocre exitoso en un país de estúpidos, la insólita historia de un país donde la realidad supera los límites de la imaginación, de la autoría de Marcos Rodríguez, una novela que es su sexto libro. Correcto. Y él está con nosotros hoy conversando en Imagen Pública Televisión, en el segmento principal Personal Branding. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y tras la pausa continuaré con usted y con mi invitado de honor. Mi lujo es estar con ustedes. Mi suculento, exquisito plato de este sábado es que usted, por favor, continúe hasta que terminemos. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Estoy conversando con Marcos Rodríguez. Él acaba de poner en circulación Un mediocre exitoso en un país de estúpidos, su sexto libro, una novela que es una crítica social. Marco, correcto, ¿de dónde sale esta idea? Esa idea sale de la misma realidad dominicana. Esta idea del libro, ¿un día te llega o empieza a hacer un estudio, empieza a observar, hay una investigación de por medio?
¿Cómo es? Nace porque una vez yo visito a un amigo empresario llamado Rafael Pérez, que compra todos mis libros, un asiduo lector de mis novelas. Dice, Marco, tú deberías escribir algo, como tú criticas mucho, claro, críticas constructivas, porque yo no solamente evalúo el micro sistema, yo doy los aportes y las soluciones. Deberías escribir sobre todo lo que está pasando en la sociedad dominicana, porque nuestro país se está destruyendo. O sea, ya nosotros, los que la transculturización, solamente somos los número uno en todo lo malo. Yo me llamó mucho la atención y comencé a trabajar ese libro y comencé a investigar todo el régimen de corrupción, de impunidad y el desorden que hay en nuestro país desde tiempos de antaño. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con este libro? Yo comienzo a evaluar lo que es el proceso migratorio, que se ha convertido en uno de los acápites más destructivos de la nacionalidad, igual que de la economía, donde un país pobre, de manera irresponsable de sus políticos, se da la tarea de coger préstamos internacionales para mantener otra república que no es la nuestra. Entonces, tenemos un presupuesto familiar para 5 personas y estamos distribuyendo este presupuesto entre 5 personas más que están del otro lado. Entonces, estamos bajando nuestro nivel de vida. Ese libro habla de todo lo que es el emporio de las migraciones y la corrupción que se maneja con todos los detalles. Quien lea el libro se va a dar cuenta de la monstruosidad. Mi libro evalúa lo que es la corrupción de las AFP, igual que de las ARS, la Administradora de Riesgo de Salud y los fondos de pensiones, donde los consorcios financieros han hecho una trilogía. Crean sus compañías aseguradoras para asegurar los fondos de los dominicanos. Al mismo tiempo, crean las comisiones que reciben de lo que se deposita en el Banco Estatal. Igual manera, también lo que utilizan en sus bancos comerciales para prestarle a los mismos usuarios que dentro de 30 años no podrán ver ese dinero, también lo prestan con altos intereses. Entonces, ellos ven todos los días pingos beneficios, pero la mayoría de las personas mueren y no reciben los beneficios de esos fondos de pensiones. Igual con el asunto de las ARS. Nosotros sabemos que es totalmente algo catastrófico, es una estafa hacia el pueblo. ¿Por qué? Ejemplo, el caso del pie diabético. La persona que sufre el pie diabético con el asunto de la diabetes, lo único que cubre las ARS es la amputación, porque es la solución más barata. Pero el método para curar lo que ya con los grandes avances de la ciencia tiene cura, no lo cubre por lo costoso y eso podría generarle pérdidas a empresas que solamente viven ganando. Entonces me voy a lo que es el reclutamiento y el reintegro de narcotraficantes a las Fuerzas Armadas, donde una persona que tenga mucho dinero le hace llegar a los grandes jefes civiles y militares muchos millones y con eso tiene su reintegro y su protección, sin ningún tipo de consecuencia. Usted está hablando de los Quirinos y de estas personas que incluso lo hicieron militares en los gobiernos que estuvieron ellos desempeñando sus operaciones ilícitas. Eso podría ser un nombre sonoro, pero hay muchos que no suenan, anónimos, que están ahí, que hacen negocio y están ahí, pero hay que esperar que investigadoras, periodistas, como el informe, como Nuria, hagan las investigaciones que tiene que hacer el Ministerio Público, que no lo hacen. A los verdaderos culpables de narcotráfico, de corrupción, no se hace a menos que no venga una mediación internacional. Porque si usted se da cuenta, las grandes intervenciones que se han hecho ha sido por influencia. Por ejemplo, cuando se descubrió el caso Van Inter, no fue un asunto que nació de nosotros, porque fue algo que nosotros criamos. Nosotros lo hicimos nacer y lo criamos. Pero tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional y jalarnos la oreja para que actuáramos ante algo que sabía todo el mundo. El caso de Brecht y todos los casos que conocemos, de igual manera, tiene que venir la intervención internacional, porque nosotros como país no tenemos formación para sanear esto aquí. Entonces, cuando seguimos el compendio de esta triste realidad y nos vamos a los indultos, sabemos que los presidentes aquí no tienen una evaluación jurídica para determinar quién merece un indulto. Solamente merece un indulto el que tiene capacidad económica para pagarlo. Llámese un banquero, llámese un narcotraficante, tiene la bendición de esos líderes, pseudo líderes políticos. Esos indultos son reales, efectivamente, sesgados
a una población sin condición económica. Perfecto. O sea, lo que estamos hablando también es exclusión del sistema de indultos. Sí. Entonces, para terminar de avanzar más con los análisis de mi obra, vamos a hablar de las sobrevaluaciones. ¿También habla de eso el libro? Sí. Habla pormenorizadamente de las sobrevaluaciones que se han hecho en todo lo que es la historiografía dominicana. ¿Cómo en una novela tú puedes hilvanar tantos temas y tratar navegando perfectamente de un tema de otro? Porque lo que veo es que estás haciendo prácticamente una crítica social y estás evidenciando la corrupción en República Dominicana. Sí, mi novela, como yo no podía hacer un ensayo, porque el ensayo implica el riesgo hasta de que uno sea como en el pasado, si usted no lo matan físicamente, lo matan moralmente o lo matan económicamente. Entonces, lo que yo hago a través de mi libro, Don Mariano Abreu, es que yo planteo quiénes son los corruptos actuales, pero de una manera ingeniosa traigo los corruptos del pasado. Y esos corruptos del pasado lo que hacen es que ocupan el lugar de los corruptos presentes. Yo traigo a Buenaventura Báez, traigo a Pedro Santana, traigo a Ulises Seró, menciono a Adolfo Hitler, a Benito Mussolini. Navega por varias épocas. Varias épocas, sí. Pero están aquí en el presente. Pero quien lee el libro sabe con nombre y apellido a quién yo me estoy refiriendo. Porque aquí en esta sociedad todo el mundo sabe quién es serio y quién es corrupto. Lo que pasa es que el neuromarketing ha creado metodologías que son bien funcionales. El neuromarketing te crea lo que es la política de los emperadores romanos, de los césares romanos, el pan y el circo. Usted agarra a una sociedad, a una población hambrienta, analfabeta, viciosa, alcohólica, detrás de esos estupefacientes, caramba, y usted con un picapollo, con dinero, con poco dinero, con cerveza y ron, usted, dos días antes de una elección, usted consigue lo que usted quiere. ¿Dónde consigue nuestro público, que ya debe estarse preguntando dónde lo compra, cómo accede a él, dónde puede conseguirlo? Mi libro ahora mismo está en Editora Santuario, en Librería Cuesta y en Amazon. Inclusive, para hacerle mención, mi libro participó en la 78ª Feria Internacional del Libro de Madrid, España, y fue de los más vendidos. Excelente. Igual que encuesta, también usted lo va a ver entre los libros más vendidos y comprados en este país. Le voy a anunciar a nuestro público amable televidente que recientemente acabo de decidir que Marcos Rodríguez sea nuestro orador del Networking Meeting Point de septiembre. O sea, si usted quiere escuchar a Marcos hablándonos sobre estos temas, pues vaya agendándose, le vamos a dar la fecha por nuestras redes sociales. Y usted tendrá la oportunidad en esta cena charla que hacemos mensual de compartir con nosotros, con nuestros invitados, con nuestros relacionados y clientes, y en esta ocasión con Marcos Rodríguez como orador del próximo Networking Meeting Point. Marcos, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Gracias por la amabilidad y el gesto de traerme este libro. Lo voy a leer, lo voy a consumir y te lo voy a opinar. Ten por seguro eso. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Permanezca con la programación de CTV, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.